Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en la Plaza de la Laguna y en este momento está teniendo lugar una merienda navideña que además es solidaria. Una iniciativa que tuvo la Cámara de Comercio y la PYME. Está aquí con nosotros María Bella Caraballo, Bella María Caraballo, que es la presidenta de las dos, de la Cámara de Comercio y de la PYME. Y me va a contar porque llevan ya creo que 10 o 11 años realizando esta actividad. Sí, la actividad llevamos bastantes años realizándola. Lo especial de esta actividad es que todo lo que se recaude va a dar a una hermandad o una asociación. El día 22 la tuvimos con Aprosca y el día de hoy con la Hermandad de las Angustias. Y todo lo que se recaude pues será para estas dos organizaciones. Cuéntanos en qué consiste la actividad. La actividad consiste en que en el caso de Aprosca era chocolate con churros, en el caso de la Hermandad de las Angustias es chocolate con churros y roscón de Reyes. Y bueno, la gente compra un ticket y bueno, le dan el chocolate, le dan los chocolates y el churro. Y todo lo que se recauda pues va para la propia hermandad. Nosotros no hacemos más que el evento. ¿Con qué churreros habéis contado? Bueno, como lo ves, uno de los churreros más famosos de nuestro pueblo, con lo cual Ayamonte es famoso por sus churros y creo que todo el mundo lo conoce. Así. Y además, de verdad, es que son inconfundibles, ahí están los dos trabajando porque fijaos la cantidad, bueno, ahora hay menos cola, pero había una cola súper numerosa. Sí, sí, ha estado toda la tarde que ha rebasado la Virgen, la Virgen de la Inmaculada, pues ha estado más para allá, la Virgen, todo el rato, desde las 4:30 de la tarde. O sea que llevamos bastante tiempo la gente acudiendo y siendo, bueno, pues que aparte que está muy bueno, siendo solidarios. Con nuestras organizaciones de la ciudad. Cuéntame qué otras actividades habéis estado desarrollando y cuáles son las que se van a desarrollar. Bueno, nos falta la cesta, el día 3 de enero haremos un sorteo con unas cestas valoradas en 50 euros y unos cheques regalos para que la gente lo que les toque puedan cambiarlos en las tiendas que pertenezcan a PYME. A lo largo de estos días la gente que ha ido comprando en las tiendas de APYME Ayamonte, o sea, en las tiendas de Ayamonte que pertenecen a la asociación, les han ido dando unos boletos para que los rellenen y bueno, el día 3 habrá un sorteo en directo en la cadena SER para sortearlo. Se ha hecho las dos meriendas navideñas. Se está haciendo los belenes, los concursos de escaparates, que bueno, estamos ya a punto de decir quién es el ganador de los concursos de escaparates, que bueno, ha habido mucha gente que ha participado poniendo su granito de arena para la Navidad. Y bueno, ahora creo, no sé si me se olvida algo más, pero vamos, sí, hay bastantes cosas. ¿El año pasado quién fue el escaparate ganador? Pues Príncipes y Princesas. Príncipes y Princesas lo ha ganado varias veces, también Seller, Decoración Seller también. Y este año, bueno, vamos a ver también Margarite y Baby Carmen y realmente sí que es verdad que son tiendas que se dedican bastante con esmerito a la Navidad, a poner su grano de arena de que, bueno, pues tenemos la iluminación navideña y bueno, a las tiendas también les contribuyen con esa situación a la Navidad y sobre todo pues porque es muy importante pues que Ayamonte tenga un espacio navideño, que la gente disfrute la Navidad y también es verdad que también tenemos unas tiendas fantásticas donde los Reyes Magos se dejan convencer mucho y eso es lo que esperamos, que los Reyes Magos sigan convencidos de que Ayamonte es un gran lugar de compras y que también
la gente haga sus peticiones a los Reyes Magos relacionados con tiendas de Ayamonte, que nuestros comerciantes son muy trabajadores, sobre todo buscan mucho, personalizan mucho sus productos. Pues muchísimas gracias, Bella María. Gracias a vosotros por haber contado con nosotros en esta ocasión. Chocolate. El chocolate está buenísimo. Para repetir, yo he repetido ya 3 veces cuando llegué a casa a ver al cuarto baño. ¿Y los churritos? También, muy rico, muy calentito, con azuquita y canela. Azúcar malo para la azúcar. ¿Qué le parece la Navidad aquí en Ayamonte? Las actividades que se están desarrollando. Ah, pues va todo muy bien. Todo esto para la juventud. Está muy bien, de nosotros ya, pero está muy bien de actividades y eso. De Ayamonte. Wihu Televisión y Ayamonte Interesa, en Facebook y en YouTube. Cuénteme cómo está el chocolatito. El chocolate está de muerte, para repetirlo de nuevo. Ya yo voy por 1,5. ¿De dónde viene usted? Yo, de Ayamonte. De Ayamonte. ¿Y qué le parece esta iniciativa de esta merienda? Está muy bien, muy bien. Un detalle, por lo menos, ¿no? Que estamos en fiesta. ¿Qué tal lo está pasando en las fiestas? Yo bien, gracias a Dios. Aquí cuidando a mi persona, pero andamos para tripalante. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se encuentra? No escucha. Si ya no, ella no escucha. Bueno, vamos a hablar. Ni escucha ni ve, pero come y pedí. repítalo que no lo han escuchado. No escucha ni ve, pero come sí, eso come bien. Come bien, ¿no? Las patatas fritas se las traga como los monos. ¿Y usted qué tal, señora? ¿Cómo le está pasando esta fiesta? Perfectamente, estupendamente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estaban los churros y el chocolate? Buenísimo, buenísimo. Hacía tiempo ya que no los comía y lo he comido con una gana. Pero se te extraordinario. ¿Cuánto cuestan los churros con el chocolate? 2 euros. Te regala los churros y paga el chocolate. Está estupendo, ¿no? Pues está de puta madre. Uy, para la brota que después sale en la tele. Está riquísimo. ¿Realmente era chocolate lo que estaba tomando o estaba tomando otra cosa? Chocolate, chocolate. No. ¿Tiene usted un puntito o es la Navidad? Ella, el puntito. Siempre lo tiene ella, hija. El puntito no, siempre. No tengo ganas de Navidad ni de nada. Anda ya, que te bebiste el baño. Cuando tenga usted ganas. Antes de salir. Pues que se lo pase muy bien, señora. Y feliz año 2023. Igualmente, cariño, igualmente. Por lo menos que lo veamos como hoy. Porque ya. Enchufa la cachufa. El año que viene la veremos. 15 euros, lotería de Navidad, 23, siempre toca. ¿Quiere algo? ¿Quiere un rosquito? ¿Cómo está el roscón de Reyes? El rosco está riquísimo, para comérselo, para chuparnos los dedos. ¿A qué hay que ayudar a la obra social de la Hermandad de las Angustias? De las Angustias, hay que ayudar un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas en la Hermandad? No, yo no soy de la Hermandad, yo soy colaboradora. Bueno, pero es como si fuera de la hermandad. Claro, sí, pero que soy colaboradora de la hermandad. ¿Y qué te parece la obra social que realiza la hermandad? Me parece muy bien. Ellos están para todo y ayudan muchísimo. ¿Cómo está funcionando la merienda esta tarde? La merienda está muy bien, está funcionando muy bien. Tenemos por allí los roscones con el chocolate que está por aquí y tenemos los churritos. Y el chocolate, el vasito y el castarrito de rosquito de churro. Los churros es que los hace genial, el churrero. El churrero es espectacular. Y su señora también. Son personas
súper encantadora. Además que están súper concentrados porque es que hay una demanda grandísima. Muy grande, muy grande. Además la cola, imagínate tú por dónde llega, por la Carolina. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. El presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y pues están disfrutando de esta merienda hoy en la Plaza de la Laguna. ¡Qué gran afluencia de gente! Ahora la cola está un poco más, ha menguado un poco, pero es que llegaba casi hasta el final la cola. Sí, la verdad es que es una actividad muy bonita la que hacemos durante estas fechas de Navidad, porque bueno, es una actividad nueva y una actividad más de las que hace la hermandad. Este año la obra social de la Hermandad de las Angustias hemos estimado, otros años habíamos hecho el roscón gigante y este año hemos estimado la chocolatada, que es un acto bonito, un acto donde vienen las familias a disfrutar de esta tarde en la laguna, las meriendas navideñas y bueno, al fin y al cabo repercute en eso, en la obra social que hace la hermandad y es una jornada muy bonita. Hay veces que las hermandades como que les cuesta trabajo hablar de la obra social porque como que lo queréis llevar en secreto, pero ¿no piensas que es necesario que se sepa que apoyáis, que estáis ahí para todas esas familias que hay en Ayamonte? Que hay mucha gente necesitada, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Yo creo que las hermandades hacemos un gran trabajo en pro de ayudar a quien lo necesita. Son muchas las personas que están desfavorecidas, las personas necesitadas. Y las hermandades tenemos que estar para eso, para ayudar a quien nos viene a pedir una colaboración, a quien nos viene a pedir ayuda. La Hermandad de las Angustias, pues son muchas las bombonas de butano que damos a lo largo del mes, las facturas de luz que se pagan y bueno, pues todo lo que sea que repercuta en la obra social, que podamos recaudar algo de dinero para destinarlo después a la obra social que se hace durante el año, creo que es importante. Colabora todo el pueblo a que las hermandades puedan ayudar a las personas más desfavorecidas. ¿Ayamonte es solidario? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Ayamonte, en cualquier acto, cualquier actividad que se pida ayuda y colaboración, estamos dispuestos. Afortunadamente, gracias a Dios, somos muy solidarios. Nos ponemos en la piel del prójimo e intentamos ayudar a quien lo necesita, cada uno desde el aspecto que puede y en la medida que puede. ¿Qué tenéis preparado próximamente la hermandad? ¿Tenéis algún acto, algún culto? Sí, bueno, la hermandad no para durante todo el año, siempre son los actos y cultos, las actividades solidarias, estamos siempre en marcha. Aunque tengamos un par de actos que sean los más brillantes y los que llegan a todos, durante todo el año estamos haciendo actividades. Ahora el día 1 de enero hacemos la misa, la Eucaristía de Santa María Madre de Dios y el día 11 de enero, si Dios quiere, haremos el aniversario del patronazgo de la Virgen de las Angustias sobre la ciudad de Ayamonte. Recordaremos aquel momento de hace, después del terremoto de Lisboa, en la que Ayamonte, la ciudad, se encomienda a la Virgen de las Angustias y la hace su patrona. Será el 11 de enero, si Dios quiere. Pues allí estaremos porque Ayamonte interesa, nos gusta estar donde nos requieren y para todas las hermandades nos gusta apoyaros en vuestra labor, tanto Ayamonte interesa como Guijo. Será un placer que estéis, será un placer que le deis difusión al acto, en la Eucaristía que se hace, pero sobre todo es recordar ese patronazgo que tiene la Virgen de las Angustias sobre la ciudad de Ayamonte. Creo que es un hecho que debemos cada año tenerlo presente y seguir manteniéndolo. Bueno, vamos a decir que hay lotería. Bueno, sí. Nos lo ha dicho una compañera vuestra, una colaboradora, que hay lotería para la hermandad. Igual, la Hermandad de las Angustias y casi todas las hermandades de Ayamonte venden lotería de Navidad, es una fuente de ingresos importante, tienen un donativo, cada décimo que se vende tiene un donativo que repercute en la hermandad y en su obra social, y nosotros hemos mantenido desde hace 4 o 5 años vender también Lotería del Niño. Recuerdo el primer año que es que nos tocó,
y entonces para cambiar los décimos se empezó a hacer la lotería del niño. Y ya pues hemos mantenido, seguir haciéndola y ahora también la tenemos a la venta. Cualquier persona que quiera adquirir Lotería del Niño de la Hermandad de las Angustias está a la disposición y a la venta. ¿Qué número tenéis? Pues acaba en 53, es lo que recuerdo. No me acuerdo exactamente el número porque tampoco quiero memorizarlo mucho. Lo veo ahí, pero no veo sin gafas. 65, 68.565, ese es el número que jugamos. Estupendo. Pues Paco, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Felicitar las fiestas? Sí, pues eso, felicitar a todos los ayamontinos que nos ven. Estas fiestas, estas navidades, que el próximo año sea mucho mejor que este, que los reyes nos traigan muchas cosas y sobre todo que disfrutemos de nuestra ciudad, que disfrutemos de nuestras hermandades, que vivamos intensamente Ayamonte. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este reportaje que hemos realizado tanto Uiju Televisión como Ayamonte Interesa. Si queréis seguirnos, bien podéis haceros de la fibra óptica de Uiju Televisión y Ayamonte Interesa, darle a me gusta en Facebook a la página o suscribiros en el canal de YouTube, que siempre os tenemos informados de todo lo que pasa en esta maravillosa localidad. Ayamonte Interesa y Uiju.